ponte algo lindo si tenemos fiesta. Y enseña la familia. Hola. 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 Hola, Ushue. Hola. ¿Ensayaste? Ah, sí, sí, sí. ¿Y sí quieres ensayar más? Sí. Gladys parte de querer hacer otra obra de teatro. De hacer un texto que como que dé cuenta de una necesidad que tenía como yo de contar sobre una parte de la historia de este país, pero camuflada a través de la historia de una familia que se separara un poco de Pérez y que tuviera como más desafíos como para mí como dramaturga, o sea, como escritora de un texto y como directora de una obra, con más personajes, como con más complejidad de las relaciones y querer contar esa cosa tan chilena que es los secretos que se van escondiendo, 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 escondiendo por años de años de años de años. Yo voy. Ay, ¿a quién va a esperar? ¿Tú sabes esperar? Soy una pariente de esta familia que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, San Diego, expulsada por sus hermanos. Porque en la condición de Asperger que ella tiene, es un peligro para esta familia porque los Asperger son unas personas que no tienen filtro en decir cosas, ni saben de doble lectura, ni de ironía, no saben guardar secretos o no les importa hablar hasta los codos. Entonces eso a veces incomoda, en este caso a esta familia, y en la sociedad incomoda a la sociedad. Yo soy Gladys. ¿Por cuánto tiempo viniste? Ah, 8 días. Tengo regreso para el 13 de enero a las 21:45, hora de aquí. Ah, bien, mira, yo me compré otro reloj. Y yo por Chile con la hora de aquí para saber a qué hora voy a salir y a qué hora voy a llegar ya. Que unos quieren ocultar y otros quieren develar. Esa es como la gran tensión que existe. Y los pudores que significan para esta familia en específico una gente que tiene capacidad especial. No, no voy a hacerlos enfurecer. Ander, no voy a hacerte enfurecer. ¿Me subes? No. Sí, sí. No debiste haber venido ya. Tú vives en Estados Unidos, no soy eso por lo que no. Raro, más que difícil, era como actuar en solitario. Si bien yo actúo con todo ello, ella está en un estado aparte todo el tiempo. Igual que el otro personaje que interpreta a la Antonia Santa María. Pero así como de difícil, nada, porque además que estaba también mucho en el texto, había mucha información ahí. Y también de repente la corporalidad, que es más que difícil, agotadora. ¿Sabes en qué piso vivo yo? No. Entonces, ¿quieres saber en qué piso vivo yo? ¡No! Me parece que ya estaríamos. ¿Quieres saber algo? La gente en silla de ruedas sigue sin poder subir las escaleras del metro. Los niños sordos siguen poder acceder a la televisión o a las películas. Me parece que es un tema ajeno del cual no se han hecho cargo y que la gente le da mucho pudor a la gente que tiene capacidades especiales, incluso rechazo. Somos súper prejuiciosos, somos una sociedad que todavía no entiende que hay que hacer muchas más cosas para los discapacitados. ¿Por qué nadie habla de ti? ¿Por qué no hay fotos tuyas en esta casa? ¿Por qué no te llamamos para tu cumpleaños? ¿Por qué no me llamaste para mi cumpleaños? Lo que más he recibido es como identificación. Que a mí, como espectador de teatro, que yo dirijo la obra que a mí me gustaría ver como espectador, es mi objetivo principal, que la gente se emocione, se entretenga y se identifique. Y por lo tanto, reflexione cuando sale de la obra. Mira, tú puedes ser amigo de tu jefe, pero tu amigo no es tu familia, ¿no? Y además es atractivo también para la gente venir a ver una obra con una persona con un síndrome, ¿no? Tampoco es muy común, casi siempre uno actúa en normal, ¿cachai? Y eso, pues el boca a boca también creo que funcionó mucho y ahora los premios, los Altazor que nos ganamos, que eso también hace que la gente como que tenga confianza en venir algo, comillas de nuevo,
aprobado por la crítica. Bienvenida, dama, bienvenida del rey, baila con nosotros, esperamos tus pies, canta un día chico, triste y riamos todos. ¡Ropa, pom, pom!